Gracias, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita de los Sabores, a Brosville, Texas, San Benito, Texas y Matamoros, Tamaulipas. Raza, el día de ahora me encuentro con... Raúl Villavicencio. Y Miguel Ángel Chávez. Raza, el día de ahora, raza, pues le voy a enseñar este sazonador que nosotros vendemos. Por si ustedes quieren, pues aquí tenemos sazonador para carnes y sazonador para carnes blancas. O sea, viene siendo como puerco, mariscos y todo eso. Aquí le voy a dejar los números de teléfono aquí en la parte de abajo para que se puedan comunicar para enviar el envío de sazonadores. Bueno, mi raza, el día de ahora, raza, le voy a enseñar cómo se prepara este pollito asado. Y un saludito con aquella gente que acaba de hablar de allá de Italia, que quiere que le mande sazonadores, adobos y otras partes de equipo para comenzar su taquería allá en Italia. En Milán, Italia. Pues muchas gracias por la confianza de todos ustedes. Raza, pues vénganse. El día de ahora, raza, este es el sazonador que vamos a usar para hacer este pollito asado. Este no va a ser una receta, pero pues va a ser más un... Pues eso es lo que nosotros tenemos. Para que ustedes miren. Viene con su sello, así es. Viene con su sello. Y este... Piénselo, compadre, que mejor. Este sazonador... Ay, me gustaría la raza que me apoyaran. Bendito sea Dios, estamos vendiendo bastante, gracias a Dios. Y de aquí le voy a dejar yo el número. Raza, pues vamos a agarrar el pollito, lo ponemos aquí. Lo sazonamos bien, sazonadito todo. Y así nomás, qué chulada, qué chulada de maíz prieto. Mi raza, pues ya se siente aquí el carboncito ya término medio, para que no se rebate nuestro pollito que vamos a poner. Y este pollo viene siendo pollo partido a la mitad. Este leteadito, sí, partidito a la mitad. Voy a partir tantito el ajito porque lo vamos a poner aquí a asar. Y luego ya, ahorita van a ver por qué quiero tantito el ajito ya. Y esto, mi raza, nomás venimos acá. Y la viento que va aquí. Vamos a darle una vueltecita. A la vuelta y vuelta. Ahí ya se está viendo bonito color. Y como esas piernas ya vienen partidas a la mitad, haz de cuenta que salen de voladita el pollito este. No hay mucho tiempo de estarlo dejando ahí, mucho tiempo asados y todo eso. Lo bonito de esto, Ramón, es que como tenemos varios asadores, pues en uno pones una cosita, en otro otro y así. Ya a este punto, mira nomás qué chulada de color, de colorcito de pollito que está saliendo con el puro sazonador de que tenemos aquí. Mira nomás qué chuladito.
este bonito ya está. Mira. Uno me dice, oye, que la cascarita, mira nomás qué chulada. Me gusta que traigas el cuerito. Mira nomás. Mira nomás qué chulada. Y vamos a... poner el tomatito que salga de voladito. Que pues vamos a sacar nuestro tomatito. Viene deshaciendo solito, ¿no? Qué chulada. Mira nomás, solito se deshace. Entonces lo salió un poquito calientito. Mira nomás. Ahí está. Y ahorita le vamos a... ahí vamos a ver. Vamos a hacer una salsita borracha. Este es el sazonador de la casa de salsita, sazonador bajita. Y déjale, vamos a prestarle tantito. Y con esto, como no tenía un molcajete, pues tuve que ir aquí a saltar, tuve que improvisar algo, porque todas las otras cosas me las llevé a la bodega, allá en Matamoros, donde hacemos los otros videos, y ahorita estamos aquí en la casa y pues allá donde tengo ya todos los utensilios y todo. Bueno, mi gente, pues vamos a echarle cervecita. No puede ser una salsita borracha si no le dejamos a salsita y que siga ahí hirviendo, que se esté cociéndose con el agüita y todo eso, con la cervecita. Y ahora dejamos a que hierva tantito y así, que rico huele, ¿eh? Con la cervecita y el saborcito que va a agarrar es una salsita ahí más o menos, así que me lleva su pedacito de tomatito, de chilito y todo eso. Uno. Pues vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Dale, carnal. Este es el sazonador de la casita. Acá de la bajita. Vamos a... y le voy a poner también nuestra salsita. ¿Le faltó sal o no? ¿Está bien? Vamos a ver. Bonito color, perdón, bonito color, sabor. Se me hace que si le ponen con naranja agria y con ese sazonador. Sí, ¿verdad? ¿Te habías comido un pollito así en México? ¿No? Bueno, mi raza, pues llegamos al final de este videito. Digo que de volada se... ¿qué tal? Te pones bien nerviosa. Mi gente, pues aquí tenemos nuestros sazonadores para que lo pidan. Un saludito para todos ustedes. Suscríbanse en la plana, en la campanita, sean parte de la familia de la vaquita. Saluditos. Mm-hmm.
Está muy bueno. Pero a ver cómo lo grufo. Está bruto. ¿Quieres pollo, no?